Nuevas licencias en Sueña entre telas. Lo nuevo de Disney, Minnie y Daisy, como no, en verano con una tabla de surf. Tipo viñeta en vintage. Y para hacerlo mejor, un clásico como es Dumbo. Dumbo y The Lion King. El Rey León. ¿Te gustó la obra? Sí. No todas las licencias son de Disney. No. Solo tenemos The Pink Panther. O Pantera Rosa, como aquí la hemos conocido. Toda la vida de Dios. Es que nosotros nacimos y crecimos en la época del español. No del Spanglish. Ya te digo. Y la Mafaldita. Que cumple, ya ha cumplido 70 años la Mafaldita, ¿eh? Y se ha hecho una chavala. No ha cambiado nada. Nada, ni una ruidita. Y sigue peleando por el mundo que nos hemos cargado. Además, mira, ya lo tiene hasta vendado. Sí. ¿Y qué era el plato favorito de Mafalda? Mejor dicho, el plato antifavorito de Mafalda. La sopa. Muy bien. Nos vamos al espacio porque en nuestra época, volvemos a nuestra época, era la Guerra de las Galaxias. Ahora es el universo Star Wars. Y los mini. ¿Cómo se llaman estos? Baby Yoda. No, pero la serie. Los Mandalorian. ¿Mandalorian? Uh-huh. ¿Sí? Sí. Vale. Está chula, ¿eh? Te mola el Baby Yoda, ¿eh? Otra tela que ha conquistado aquí al jefe. Cántanos el Super Mario. Ten, 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 ten. Oye, que mucha gente se lo tiene de tonito de móvil, ¿eh? Hombre, claro. Es Mario Bros. ¿Y Luigi? ¿Y la princesa? ¿La seta tiene nombre? ¿Eh? ¿La seta esa tiene nombre? ¿Princesa? No, la seta. Ah, la seta. Había entendido la chica. La chica es Princess Peach. Sí, la seta tiene un nombre. Pues a ver si alguien nos lo dice. Las mangas van de dos en dos. ¿Y las telas de manga? Pues también. No, las mangas van de dos en dos, ¿no? Hoy en día no. Bueno, vale, pero normalmente tienes dos mangas. Yo tengo dos mangas. Una no, lo que tiene nada, son, pero lo que tiene son dos brazos. Mangas a la mitad de los suetes tienen una. Bueno, vale. Mira, pues sí, es cierto. Por fin, un manga conocido. Arale. Este gusta. Pues sí. Ese pero que cómo no. Pero es que Dragon Ball es incombustible. Depende. Depende a quien le preguntes, uno de los mejores que han existido. Ya te digo. Dragon Ball. O como nosotros lo conocimos, bola de dragón. Ponemos el broche final con una maravillosa tela. Este era el cuento favorito de mi hijo mayor. De hecho, una vez le regalamos una edición especial. ¿Sí? ¿Y es? Alicia. La serie, las películas de Tim Burton, espectaculares, por cierto. ¿Te han gustado? Es uno de los mejores cuentos, ¿eh? Me llamó el sombrero loco. Qué bien lo hace, tiene.